Quasar TV, las noticias en breve. Los colores y sabores de la gastronomía michoacana se pueden apreciar y degustar en los jardines del Centro de Convenciones de Morelia, donde la experiencia culinaria, transmitida de generación en generación de las cocineras tradicionales, se manifiesta en las exquisitas recetas de platillos típicos de Cuaresma, presentes en el 11º Encuentro de Cocina Tradicional, que permanecerá abierto hasta el próximo domingo. El comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, inició el desarme de autodefensas y el retiro de barricadas en la región de la Tierra Caliente de Michoacán. Dijo que este 5 de abril se reabrirá en la región de Tierra Caliente el registro de armas para las guardias rurales. A nivel mundial, 28.9 millones son víctimas de trata de personas. México ocupa un deshonroso quinto lugar en el orbe en este problema y a nivel nacional, Michoacán también ocupa el quinto sitio. Se dio a conocer en Morelia durante el ciclo de conferencias sobre trata de personas organizado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el DIF Municipal. Más de 7 toneladas de frutas en dulce se comercializarán en la 8ª edición de la Feria de la Conserva de Ciudad Hidalgo, que se realizará en la plaza principal de la cabecera municipal del 13 al 27 de abril, donde se mostrará esta tradición que data de hace más de un siglo en el municipio. Estudiantes normalistas bloquearon vialidades, entre ellas Avenida Ventura Puente, a la altura de la Secretaría de Finanzas, donde atravesaron autobuses provocando severo caos vial. Previamente habían secuestrado las unidades en la carretera Morelia-Pátzcuaro y detuvieron una pipa de gasolina para ordeñarla y obtener combustible para su traslado a Morelia. Este sábado 5 y domingo 6 de abril, Comunicación para el Desarrollo de Michoacán AC, CODEMI, llevará a cabo la 25ª edición del Gran Bazar Consume lo que Michoacán produce en el Jardín del Centro de Convenciones de Morelia. Más de 80 productores exhibirán sus mercancías. Se espera la asistencia de 15.000 personas y una derrama económica de más de 1 millón de pesos. El gobierno del estado de Michoacán, a través de la Secretaría de Cultura, convoca a personas de los pueblos Mazahua, Otomí, Purépecha y Nahua a participar en muestra de indumentaria, de ceremonias y danzas que se realizará en la Plaza Vasco de Quiroga de Pátzcuaro el próximo domingo de Ramos. Quasar TV, las noticias en breve.